Riker, ¿dónde estás? El comité llegará pronto. Tenemos que revisar el equipo. Estoy a unas calles. ¡Casi llego! Ah, tendré que hacerlo solo. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No es seguro! ¡Ah! Me gusta el entusiasmo del Doc, pero a veces se mete en problemas. Mejor llego antes de que se lastime. Lo siento, me atrasé. Wow. Empezó sin mí. La directora del comité llegará pronto. Está bien, Parker. Yo inventé este equipo. Creo que puedo manejarlo. El amortiguador. ¡Oh, no! ¿Deberíamos abortar? Aún no. ¡Resista! Doctor Octavius, ¿está bien? Un inconveniente. Pero casi. ¿Están todos bien? No, yo me equivoqué. Los niveles de energía superaron las expectativas. Desde cierto punto de vista, es un desarrollo muy positivo. No huele nada positivo. Lo sé, en la siguiente fase... No nos adelantemos. ¿Podemos discutir esto en otro lado? Deberías tomarte el resto del día, Peter. Pero... Hablaremos después. Eso fue un desastre. ¿Cómo pudo fallar el amortiguador? Sé que el Doc me dijo que me tomara el día libre, pero tengo que averiguar que... fue lo que salió mal. Ah, estás en mal estado, pequeñín. Veamos qué te pasa. El circuito se quemó. ¡Maldición!
Si hubiera estado aquí para hacer la comprobación, lo habría visto. ¡Lo hice! Muy bien, necesito redirigir el servocontrol. Bien, ¿y ahora qué sigue? Y ahora reequilibrar el voltaje. ¡Listo! Veamos si eso funcionó. Como nuevo. El Doc ha estado probando nuevos materiales para las prótesis. Me dijo que revisara su trabajo si tenía tiempo. Más vale que lo haga ahora. Creo que tenemos muestras de todo tipo de prótesis existentes. Nuestro primer voluntario, el cabo Texidor, perdió su brazo en el extranjero y ahora solo quiere abrazar a su hija de nuevo. Revisarán la subvención. Estamos listos. El trabajo ha progresado a un ritmo extraordinario. Nunca pensé que lográramos llevar el activador de tensión a un nivel de tolerancia aceptable, pero Parker, el chico tiene talento para la ciencia práctica como ningún otro.
Justo cuando estaba a punto de ordenar un repuesto a la medida, volvió de la ferretería con una botella de solvente y un cepillo de dientes. ¡Bum! Problema resuelto. El chico es un genio. Un genio que siempre llega tarde. Ya pasaron 10 minutos. ¿Dónde está? No puede haber olvidado la revisión de hoy. Siento decepcionarlo, Doc. El Doc probaba un nuevo material de contacto para la prótesis. Compuesto de hidrogel y polímero. Fuerte, pero muy incómodo. Mejor le digo al Doc que busque otros materiales. Bien, debería irme antes de que arruine más las cosas del Doc. Spider-Man, soy Yuri. ¿Ya llegó Fisk a Riker? No está en Riker. Nuestro amigo califica para tratamiento VIP. Está en Raft. ¡Ah! Se unirá Scorpion, Electro y los demás. Fisk estará honrado. Tendrá compañía. ¿Pasarías por la estación? Tengo un problema que podría solucionar con tus habilidades. Para ti, Yuri, lo que sea. Estoy en camino. Parece que Jameson publicó otra nota. Yo quiero ver qué piensa mi fan número uno del problema Fisk. Esto es Las Cosas Como Son con J. Jonah Jameson, donde se discuten problemas de la ciudad. Con ustedes, el ganador del premio Pulitzer 2 veces. Ganador en 2 ocasiones del premio Pulitzer y exeditor del Daily Bugle. ¡Hey! ¡Habla del libro! Y, como siempre, si ordena el libro del señor Jameson a Spider-Man Peligro o Amenaza dentro de las próximas 24 horas, obtendrá una copia autografiada sin cargos extra. ¡Sin personalizar! ¡No lo pidan! ¡No lo haré! Bienvenidos a Las Cosas Como Son con J. Jonah Jameson, alertando sobre las amenazas que usted ni sabía que existían. Vayamos a las llamadas. ¡Al aire! Bien, deberían reconocer a Spider-Man por encargarse de Wilson Fisk, ¿no? Digo, un jefe de la mafia menos no puede ser tan malo. ¿En serio? Dime, ¿eres oficial de policía? ¿Eres fiscal? ¿O quizá un reportero premiado con años de experiencia como yo? No, soy plomero. Ah, bien. Entonces arregla mi baño y ¡cállate! Déjame explicarte algo sobre jefes criminales. Tan pronto como cae uno, cualquier idiota con un arma, un traje de buzo y un cajón lleno de cadenas de oro se cree el próximo padrino. Tendremos una guerra de pandillas en las calles, ¿pero le importa eso al inútil lanzatelarañas? ¡Claro que no! ¡Sale en la tele! ¡Es lo que cuenta! ¡Ja! Bueno, ahora puedo comprar tubos de cobre sin deber favores, así que estoy del lado de lanzatelarañas por el momento. Y pensarás diferente cuando 3 nuevos mafiosos hagan fila para cobrarte el triple por esos mismos tubos. O te rompan las piernas si no pagas. ¡Adiós! Ah, algún día, Jonah. Algún día dirás algo bueno de mí. ¡Algún día!
Ahora que dejaste de fumar, ¿qué pretexto pones para subir? Que necesito descansar de ellos. No está mal. Bueno, ¿por qué me llamaste? ¿Me llevarás al baile de policías? ¿Tienes un traje blanco y negro? Este año no habrá baile. Gastamos mucho en la tecnología de vigilancia de Oscorp. Pero lo vale, ¿no? Así es. Hasta hace una hora. Cayó el sistema entero. En toda la ciudad, en cada torre. ¿Cómo? Me dicen que alguien saboteó el servidor central y ahora las torres están abajo. ¿Trabajo interno? Quizás. Lo averiguaré luego. Esas torres tienen que volver a funcionar. Ahora. ¿Y por eso me llamaste? ¡Ay, qué dulce! Llamé a alguien de confianza. Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas. ¡Uy! ¡Amo los desafíos! Si lo rompes, lo pagas. ¡Creí que confiabas en mí! Echemos un vistazo a esta torre. Cambiaron las bandas de entrada. Sutil. La torre acaba de reconectarse. ¿Fuiste tú? No es solo una linda máscara, ¿eh? Lo que hayas hecho, ¿podrías hacerlo en las otras torres? Sí, pero para que lo sepas, tuve que sincronizarme con la torre para repararla. Ahora veo toda la información del crimen en el área. Parece que hay un robo cerca de mí. Genial, tengo unidades cerca. Descuida, yo me encargo. ¡Con permiso! ¡Hazlo! ¡Cúbreme! Claro que estos tipos no olvidaron sus llaves. ¡Si no lo bajamos de ahí, estamos fritos! ¡Ataquen! ¡Es pegajoso! ¡Rayos! ¡Creo que nos está superando! ¡Eso me gustó! Muy bien, todo listo. Gracias por eso. Ahora veo un asalto cerca de ti. Tienes suerte, Yuri. Tu detective favorito rudo pero amable que ha visto demasiado está aquí. ¿Qué? No. Prometiste que no harías eso. Patrulla araña. Por favor, no. Así que tú eres la soplona. ¡Atrás, rufián! Sí, es ella. ¡Dije que atrás! ¡Déjame en paz! Silencio, señorita. ¡No me toques! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aléjate de ella! ¡Spider-Man, acábenlo! ¡Ven aquí, maldita araña! ¡Desgraciado! ¿Cómo se siente?
¡Retrocede o la mato! ¡Déjame ir! Todo en orden, madame. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres algo extraño, pero tienes buen corazón. ¿Debes ir a alguna parte? Puedo llegar por mi cuenta. Sé que puedes, pero por si acaso, hay un lugar llamado Centro Feast. Lo conozco. No quiero caridad. Tiene los mejores panecillos integrales de la ciudad. Mamá solía hacerlos. Hace mucho tiempo que no pruebo uno. Iré a ver. Gracias, araña enmascarada. Solo Spider-Man, sí. Debería poder ver la siguiente torre desde arriba. Desde su posición de ventaja, la patrulla araña busca su siguiente parada. Una segunda torre de vigilancia. ¿Te estás narrando a ti mismo? ¿Qué? ¡No! ¡Por supuesto que no! La jefa nunca entendió a la patrulla araña. Pensaba que era un rebelde. Ya estoy lamentando esto. Seguro puedo modificar las torres para rastrear más que crímenes. Genial. Las torres están recibiendo todo tipo de señales RFID, incluyendo una cercana. ¿Qué es eso? Vaya, una de mis viejas mochilas de secundaria. Olvidé que les puse rastreadores. Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad.
menú de mi primera cita real con MJ. Ojalá hubiera podido pagar un lugar más elegante, pero parecía que no le importaba. ¿Sigues ahí? Tengo un robo a unas calles de aquí. Patrulla araña lista. Mitad hombre, mitad araña. Todo policía. ¡Abre la caja! ¡Hazlo! ¡Hola, amigos! ¡Ah! ¡Spider-Man! ¡Disparen! ¿Más? Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo, no tendrían que ser criminales. ¡Te arrepentirás! Muy bien, Yuri. Voy a reparar la última torre del barrio chino. ¿No querrás decir que la patrulla araña lo reparará? He estado pensando un poco, Yuri. Jugar a la policía es de niños y la patrulla araña, bueno, no es un jovencito. Dime que vas a donde creo que vas. Desde hoy, oficialmente la patrulla araña se retira. Gracias al cielo, necesito un trago. Me parece, Yuri. Brindemos en honor de la valerosa patrulla araña. Yuri, ¿estás ahí? Supongo que la emoción del momento fue demasiado. Oh, no. No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho. Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio. ¿El doctor Octavius ya se habrá ido? Doctor, ¿qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado. En absoluto, Peter. Solo están nerviosos ante el inminente triunfo. Se calmarán, siempre lo hacen. ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, voy a salir a cenar de todas formas. Lo retomaremos mañana. Un pequeño descanso y volveremos a crear el futuro. Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que dejó el laboratorio. Hora de trabajar en mi traje en privado. Thank you.
unidades. Persecución de vehículos. Parece que el Doc se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña. Estamos tratando de mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que el Doc ha estado desarrollando y su trabajo. Él quería mejorar la granularidad del actuador. Él quería mejorar la granularidad del actuador. Genial. Tiene una respuesta súper suave. A ver si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis. Así está mejor. Al menos detendrá los apretones de las manos letales. El Doc intenta reducir el consumo de energía de la prótesis.
Genial. Más eficiente. Debo ajustar el giróscopo del brazo para que se oriente. Hecho. Esto ayudará a los usuarios. Interesante. El cableado del dock en un sistema de mapeo espacial básico. ¡Genial! Los brazos tendrán un sentido de su entorno. Ayudará con la conciencia del cuerpo. Necesitamos mejorar la organización del espacio de trabajo. La revisión de la subvención fue un desastre, sí, pero quizás sea la inspiración que necesitaba. Ya no podemos solo cumplir con las expectativas. El Doc ha hecho grandes avances toda su carrera, pero siempre en la sombra de Oscorp. Esta vez será diferente. La graduación. Siento que fue hace mucho. Hice una pasantía para el Doc. Me hizo ver que podía hacer bien al mundo en bata de laboratorio o en mallas. Tal vez más. ¿Parker? Doctor Octavius, yo... ¿Qué tiene ahí? Es China. De haber sabido que estarías... ¿En qué trabajas? Ah, es solo un proyecto. Claro. ¿Eres tú? Yo no sé qué... Ay, por favor, Parker, es obvio. Permítame explicarle. Me lo hubieras dicho antes. Quise hacerlo, pero tenía miedo que si se sabía, mi familia corriera peligro. Ah. Sí. Yo supongo que si diseñas su equipo, también serás un objetivo. ¿Sí? Digo, sí. Tranquilo. Tu secreto está a salvo. Bueno, te dejaré solo. Ah.
Revisa tu email. Espero que el Doc no me despida. Peter, la revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man, ¿es el término correcto? Es un recordatorio del buen hombre y socio que eres. No importa cuán duro trabajes, siempre encuentras tiempo para ayudar a otros. Espero que no te importe, pero noté que el traje estaba un poco dañado y me tomé la libertad de diseñar mis propias mejoras. Adjunto algunas ideas para potenciar el traje y, con ello, ayudar a proteger a Spider-Man, quien ya hace mucho por esta ciudad. Espero con ansias el gran trabajo que hacemos juntos porque cambiaremos el mundo. Tu socio y amigo, Otto. Araña blanca, ¿eh? Con esto bastará. ¡Aquí voy! ¡Te veo bien, Spidey! ¿Qué tal, Nueva York? ¡Nuevo traje, el mismo yo! Spider-Man, creo que descubrí cómo los hombres de Fisk siguen con sus negocios, con las obras de construcción. ¿No las cerraron cuando lo arrestaron? No, es una de sus empresas legales. Tiene varios inversionistas. No podemos actuar sin motivo. Pero ya tiene uno, ¿verdad? Por eso espero que puedas vigilar los lugares y avisarme si ves algo sospechoso. Entendido. Seré tu vecino metiche Spider-Man. Sobre el sistema orwelliano de monitoreo del crimen que se instaló en la ciudad. Pues no está funcionando. ¿Por qué? Preguntarán. ¿Porque alguien entró en razón y entendió que violaba las libertades civiles? Pues no, porque estos burócratas incompetentes crearon una red que se cae más que un borracho en una cuerda floja. Así que sus impuestos fueron malgastados y no hay ninguna mejora visible. Lamentablemente, esto es lo más cercano a tener un final feliz en el mundo real, chicos. Testigos reportan un secuestro. Reúnanse en Tenderloin. Cambio.
mensaje tiene un algoritmo que deducirá el rumbo que tomaron los secuestradores. Creí que sería más rápido repartir pizzas usando mi... ¿Sí? Oye, posa para mí. No sé, soy un idiota. El metro está por ahí. ¡Peligro! Spider-Man, pero ese traje barato no va a engañar a nadie. ¡Spider-Man! Eres incluso mejor en la vida. Sigue cuando luchando por aquí, voy a matar a los tipos que hicieron esto. Oye, tengo una propuesta. Creo que tenemos a un ganador. Yo que es como un programa de preguntas. Y me gustaría tenerte como anfitrión. ¿Se trata de algún programa de cámara escondida? ¡Ayuda, por favor! ¡Auxilio! Ser real. Ven, estira las piernas. Dios mío, gracias, Spider-Man. ¡Ahí están! ¡Atrápalos, Spidey! ¡Esto es entre él y yo, Spider-Man! ¡Sálgate! ¡Atrapa! El día se puso más interesante. ¡Abran fuego! ¡Eso me gustó! ¡Abajo! ¡Prepárate para el dolor! ¡No! ¡Chicos, vamos! You're a mensch, Spider-Man. Qué bueno que pude detenerlo. Pudo empeorar rápido. Hey, gracias de nuevo. No hay suficientes policías para lidiar con todo lo que pasa.
Oye, un robo a la antigua. Amo los clásicos. Hay que serlo. Solo así sobrevive y eres pero tarde o temprano. Para entonces, estaremos armados. ¡Ay, no! ¡Es Spider-Man! Se va Fizz y ya es hora de los aficionados. ¡Cuidado! Míralo de esta manera. Si te hubiera dejado entrar, irías a prisión por mucho más tiempo.